Ahora inicia con el patrocinio de PET Agroindustrial, Conaleche, Dirección General de Ganadería y Pasteurizadora Rica. Ruta Ganadera, la ruta de la agropecuaria dominicana. Fue realizado el acto de entrega de las bombas de agua para sistemas de riego a ganaderos miembros de asociaciones pertenecientes a Fedeganorte, dentro del marco del programa de apoyo a la competitividad ejecutado por la USAID. Dicho acto estuvo encabezado por el presidente de Fedeganorte, ingeniero Guarionex Gel, las licenciadas Yaniris Collado y Sobeida Arias de la USAID y el ingeniero Víctor Quesada de Ferroagro. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este encuentro con Fedeganorte, Rey Domos ahí y usuarios del programa que apoyamos, que recibimos el apoyo desde Rey Domos ahí a Fedeganorte con todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Fedeganorte ha asumido con toda la responsabilidad del mundo esto a los fines de que ustedes reciban estos equipos. Entonces, nuestro pedido con mucha humildad es que ustedes usen esos equipos de manera puntual y que esto se convierta en un verdadero ejemplo del uso de una tecnología apropiada y que pueda servir de ejemplo y de escuela para los demás, y que ustedes también sepan de que tienen una institución que ha sido responsable y que es responsable frente a cualquier situación y que ha dado la cara frente a una situación que le ha pasado hacia el interior. Es la entrega de los equipos, entonces tenemos un formulario que queremos firmar como los 7 beneficiarios que van a recibir las bombas en este momento, y otra es el aporte de contrapartida. Tenemos, cada beneficiario tiene que hacer un aporte. Ayer estuvimos hablando y en estos días Joel también nos ayudó con eso, con algunos aportes que ustedes habían hecho. Nosotros creamos un documento que es una certificación donde cada uno nos van a firmar de lo que ya hemos hablado. Aquí tenemos algunos que son de los aportes que ustedes han hecho para que el proyecto se hiciera realidad. Por ejemplo, aquí tenemos a Edgar Isaac, que él nos dijo que había comprado algunos equipos. Hicimos la certificación, entonces, para que nos la firmen. Dentro de las personas que nosotros tenemos aquí, que nos tienen que firmar, son Bienvenido Ripoll, a ver si están aquí, Valerio Rochi, César Augusto Martínez, Junior Silverio, Plácido Bravo, que ya nos firmó, Edgar Isaac González, Juan Castillo, Gilberto Calvo, que también nos firmó ya, Aquiles Pérez, Adalberto Brito, que nos firmó, y Juan Emilio Liriano. Apoyando a los productores en los momentos difíciles. Conaleche, fomentando la leche. Amigos productores agropecuarios, amigos televidentes, queremos invitarte desde aquí, desde las instalaciones de Agani en Higüey, a que nos siga todos los domingos de 1 a 2 de la tarde en Teleuniverso Canal 29, La Imagen Sin Fronteras. Habla la doctora Lisette Gómez, directora de Sanidad Animal. Amigo ganadero, si decides comprar ganado, debes asegurarte de que sea una finca certificada libre de brucelosis y tuberculosis. Mensaje patrocinado por la Dirección General de Ganadería. Ganadero, para mejorar la calidad de tu hato en las razas Brahman Rojo, Brahman Blanco y Kir Lechero, el Centro Genético Rancho Doña María es la solución. Ejemplares de trasplante de embriones y fertilización in vitro. Rancho Doña María, finca de grandes campeones. Cruce del Laurel, en la Luisa Blanca Monteplata. Para contacto,
llámanos al teléfono 809-383-1602. Amigos de Ruta Ganadera, continuamos aquí en esta agroalimentaria 2017 en el Hotel Jaragua, junto a Kisha Rodríguez, una joven productora de una familia de productores, don César Rodríguez, y qué hablar de esa madre tan extraordinaria que estuvo de cumpleaños en el día de antes de ayer, creo. Kisha, esta exposición, este evento que trata de colocar nuestro producto en el mercado internacional, tú que estás en Confenagro Joven, que está empujando para que la agropecuaria dominicana sea eficiente y competitiva, ¿qué te parece un evento de esta naturaleza? Bueno, el evento ha sido magnífico. Este año, como en las versiones anteriores, se han ido superando poco a poco. Para mí, dentro de lo que es República Dominicana, no hay una feria igual. Se puede comparar con ferias internacionales como PMA, Food Logística, que es la feria más grande del mundo de agricultura. Claro, dentro de de la capacidad del país, es increíble. Las ruedas de negocio han sido una experiencia inigualable. Este año, más de 100 compradores internacionales aquí. Ustedes que están en la finca, allá en Monte Plata, iniciando procesos de negociaciones de exportación de piña, ¿han tenido alguno contacto? Sí, hemos tenido una agenda completa desde las 9 de la mañana hasta ahora las 5 y media de la mañana, tanto hoy y también mañana tenemos lo mismo programado. Lo que es la ayuda de la YAT y del CIRD ha sido magnífica, como nos ha ayudado a hacer estos contactos, a tener un personal ahí con nosotros para ayudarnos con las negociaciones y demás. Y le hemos sacado un provecho que no tengo palabras para describirlo. Amigos de Ruta Ganadera, Kisha Rodríguez, aquí en Agroalimentaria 2017. Continuamos con nuestro programa. Durante la cuaresma, muchas cosas especiales pueden pasar cuando destapas una leche evaporada rica. Es tiempo para que disfrutes tus habichuelas con dulces, con batatica y galletitas. Y muchas pancitas ricas. Es tiempo para endulzarte con un sabroso flan. Y no habrá quien se aguante con un cremoso chocó, con tu evaporada rica. Prepárate una batida con tu evaporada rica. Es más rica en la vida. Prepara hoy algo irresistible con tu leche evaporada rica. Irresistiblemente rica. De las granjas dominicanas sale carne fresca, sana y de buen sabor como de esta chuleta. Consúmelo nuestro. Un mensaje del Patronato Nacional de Ganaderos. En Servicios Ferroagro estamos comprometidos con el desarrollo competitivo de nuestra agropecuaria. Por eso nos preocupamos en brindarte las más eficientes alternativas para tus necesidades en el campo. Todo en sistema de riego, aspersión, microaspersión, goteo, todo en bombas para agua, sistemas de producción de energía solar, diseño e instalación de cables vías, implementos y maquinarias a tu medida. Ven, visítanos y confíanos tus inquietudes, que juntos tendremos la mejor solución. Calle Peña Valle, casi esquina Ortega y Gasset, en Santo Domingo, con el teléfono 809-565-9787 y en Santiago, Villa González, en el 809-580-0099. Ferroagro, al servicio del campo. Ferquido, crece lo mejor de aquí. Presenta. Amigos de Ruta Ganadera, vamos a ver en nuestra sección Nuestra Agricultura la entrevista que nos diera Isidoro de la Rosa de Conacado a propósito de celebrarse hace justamente un año, en el mes de mayo del año 2016, del Congreso Mundial del Cacao que se celebró en Bávaro, República Dominicana. Veamos estas imágenes de esa entrevista para recordar aquella actividad que fue celebrada en nuestro país.
Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos en el Centro de Convenciones de Bávaro, aquí en Punta Cana, junto a Isidoro de la Rosa, quien es el presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Productores de Cacao de la República Dominicana. Isidoro, un orgullo, un honor para el país que se esté celebrando la tercera conferencia mundial del cacao, del chocolate. ¿Qué significa esto para la República Dominicana, un evento de esta naturaleza que probablemente sea del sector agropecuario el más importante que se haya celebrado? Sí, realmente la tercera conferencia mundial del cacao es la primera de las conferencias que se celebra en América. Y se está celebrando aquí, en República Dominicana, en la zona de Bávaro. Y la importancia de esta conferencia es porque es la que le da seguimiento a lo que llamamos la Agenda Global sobre Producción Sostenible de Cacao, que se adoptó en Ghana en el 2012. En Costa de Marfil en el 2012. Isidoro, estamos concluyendo en este momento el foro de productores. Vimos una intervención que tú hiciste que revolteó las avispas, como decimos en República Dominicana, porque se está cuestionando, bueno, de la participación de los productores en el mundo, ¿no? De lo que es productores pequeños, baja eficiencia. Y también de que en los últimos 5 años es que el cacao ha tomado precio que permite que haya un interés. Dijiste que el promedio mundial de la edad de los productores está por encima de los 50 años, que es una preocupación. Que inmediatamente hubo reacciones de toda parte del mundo apoyando la posición tuya. Sí, realmente el sector cacaotero mundial está en una situación extremadamente delicada por el hecho de que históricamente la producción de cacao ha sido relativamente muy poco compensada, de tal manera que dio como consecuencia que provocó la acumulación de capital por parte de la industria procesadora y distribuidora a nivel mundial. Naturalmente, la industria consumidora es de los países fríos, los no productores, pero la base del chocolate, que es el cacao, solamente ha recibido alrededor del 6% del valor generado por una tableta de chocolate. Entonces creemos que eso ha provocado la situación que vivimos actualmente. ¿Dónde? Vuelvo a explicar ahí, perdona que te interrumpa. Ese 6% con el precio de hoy es bueno, pero cuando baja del precio actual, entonces 6% es pírrico. No, realmente para mí no es bueno ni siquiera el 6%. Para mí sería bueno el doble, el 12%. ¿Por qué? Porque la gente se siente activo con el precio actual, pero es porque estaba acostumbrado a un precio sumamente bajo. Pero para provocar los cambios que necesita el sector, necesita ahora revertir la acumulación que estaba por el lado de los industriales a revertirla hacia los productores para que tenga el capital necesario para hacer la transformación que amerita el sector cacao. O sea que ese 6% hay que doblarlo a un 12% para poder invertir en el sector primario. Exacto, y poder crear unos productores que puedan aplicar tecnología y hacer una producción rentable. Que los jóvenes integren. Exacto, para poder provocar la integración de los jóvenes. Isidoro, la República Dominicana, un buen posicionamiento. Ustedes en Conacados y otras empresas participando en el mercado mundial con empresas de fama global. ¿Nos mantenemos en esa línea? ¿La República Dominicana va caminando por donde debe en el sector cacao? Sí, República Dominicana, luego de la incursión de Conacado en el sector cacaotero, abriendo el mercado europeo para el cacao dominicano, ha hecho que el cacao dominicano se reconozca a nivel mundial como uno de los mejores del mundo. Y eso ha despertado el interés de los grandes chocolateros
Y básicamente la República Dominicana ha tomado el liderazgo en el segmento de cacao orgánico de alta calidad. Hoy en día tenemos una producción que está satisfaciendo parcialmente la demanda. ¿Hasta dónde podemos llegar en República Dominicana produciendo cacao orgánico? No, realmente el mercado orgánico, con el auge que está tomando la conciencia del consumidor en el hecho de que debe cuidar su salud y tomar alimentos saludables, a nivel mundial el consumo de productos orgánicos está creciendo alrededor de un 20% anual, lo que significa que en los próximos años va a haber mercado para toda la producción que podamos hacer. Y básicamente lo importante es que nosotros, como una pequeña isla, nos especialicemos en esa producción, porque difícilmente podemos lograr una competencia a nivel de los otros países, ya que tenemos la condición especial de isla, y como condición especial podemos aplicar las labores orgánicas con mayor posibilidades de éxito que los otros países. O sea, que ser isla es una ventaja en los momentos actuales para ese mercado específicamente. Exacto, para ese mercado, y creemos que en el sector agrícola el país debe especializarse en la producción orgánica, precisamente por su condición de isla y por su condición de suelos y clima, de tal manera que no entremos al mercado masificado porque no tenemos suficiente terreno para producir para un mercado masificado. Amigos de Ruta Ganadera, Isidoro del Arroso, presidente de CONACADO, aquí en la tercera conferencia mundial del chocolate en Bávaro, Punta Cana. Continuamos con Ferquido, crece lo mejor de aquí. Presentó. Tenemos una tierra buena, fértil, con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante. Esa tierra la trabajamos, porque como país tenemos una meta: producir orgullo. No hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande. Ferquido, crece lo mejor de aquí. Patrocinador oficial de Creso, creando sueños olímpicos. Ganadero, la Asociación Dominicana de Productores de Leche, Aproleche, te espera. Ven, inscríbete, participa y fortalezcamos nuestras instituciones. Además, recibirá nuestros servicios y productos. Para mayor información, estamos en los teléfonos 809-535-6624, 809-535-6595 y 809-534-7734. Nuestro correo electrónico aproleche@claro.net.do. Por una ganadería de leche fuerte, inscríbete, participa, así nos fortaleceremos. Estamos en la autopista 30 de Mayo, Ciudad Ganadera, Santo Domingo. Ven a Aproleche. Habla el doctor Carlos Liz, especialista en porcicultura. Que tu granja, tu porcigla, sea adecuada para la producción de cerdo, que te permita una buena higiene y desinfección de todas las áreas, así como evitar las entradas de otros animales y evitar con ello que también te penetren enfermedades. Por eso el cuidado sanitario, que utilice todas las vacunas que se requieren para evitar enfermedades, eso es importante para que tu producción se mantenga y tenga buenos beneficios en esa parte de lo que es la producción de cerdo. Se celebró en la ciudad de La Vega la concentración de ganaderos convocada por las 5 federaciones del país y Aproleche, con el propósito de reclamar a las autoridades la justa participación de la leche y sus derivados de producción nacional en el mercado dominicano. En la actividad expusieron los más importantes dirigentes del sector ganadero, los cuales acordaron convocar para el próximo domingo 18 en la ciudad de Atomayor del Rey.
La concentración culminó con una marcha por distintas calles de la ciudad de La Vega. De los cuales el país ha sufrido, que es el R de CAPTA y el EFA,
y por décadas nos hemos reunido año tras año, siempre para esta misma época, dado que en el verano coincide la época de grandes producciones por las condiciones climatológicas y sobre todo lo que coincide con el cierre de las escuelas, y eso hace que tengamos mayor producción y menor consumo de lácteos, llevando a eliminar la inestabilidad a un sector sumamente importante y al sector más importante de la agropecuaria dominicana, compuesto por 59 mil productores, hombres y mujeres junto con su familia, compuesto por más de 17 millones de tareas sembradas de pasto, compuesto por más de 2 millones de cabezas de ganado, con presencia en las 32 provincias del país, siendo esta actividad única fuente de sustento en muchas regiones, en muchas comunidades y en muchas provincias del país. Acotaciones sin ánimo de polémica. Cuando se habló de la Federación de Ganaderos del Este, que la integran 21 asociaciones, en el menor de los casos se le quitó un cero. Porque la Asociación de Ganaderos de Visigón solamente tiene 1.400 miembros inscritos. Y la segunda es, cuando se habló de la independencia de la República, ¿por qué no se mencionaron a los macheteros cibaos, que lo integraban en esa época, como era una sola provincia, los ganaderos de Higüey, los ganaderos del Ceibo y los ganaderos de la Comunidad? La Federación de Ganaderos del Noroeste Fedegano, y en su representación de sus 52 asociaciones y cooperativas de ganaderos del noroeste, Fedegano agradece la invitación a este magno evento, encuentro, como dije, y espera desde aquí aportar soluciones a la grave problemática lechera de la lechería nacional, y especialmente al noroeste y, entre comillas, el país. Señores productores de leche, apreciados amigos, la Federación de Ganaderos del Cibao Central del Noroeste de Cibao, apegada a los valores sobre los cuales fue fundada, o sea, defender los intereses del sector ganadero de nuestra región, manteniendo siempre su espíritu de lucha con la supervivencia de la ganadería, en vista de las grandes amenazas y problemáticas de comercialización, hemos decidido junto a la leche y todas las federaciones levantarnos en pie de lucha. Nadie puede dudar que en años anteriores, de donde venía la verdadera marca importadora, donde nuestro sector atravesó la mayor crisis de su historia, causando esto una devastación en la ganadería nacional, donde desaparecieron innumerables fincas y se sacrificaron cientos de vacas lecheras. Nuestra federación, junto a Proteche, luchó para que todo volviera a la normalidad. Dentro de todas esas propuestas que se han mencionado aquí, corroboro con una de las principales: permiso de importación al Proteche. Amparado a la ley 180 de salud, es una obligación de quien sea darle esos permisos que lo maneje con la ley de por ley. El sector arrocero se reúne y bajo la comisión arrocera se entiende, sin tener ley. Nosotros tenemos la ley, que tiene que obedecer esa ley, sea quien sea. Dos, en aduana se juega un papel estelar con las importaciones. Días pasados, en una reunión con la leche, oí de la voz del doctor Otto González que esos quesos importados aquí, esos importadores lo declaran al precio que ellos les convenga. Todo
un carro, una camioneta, un camión, lo que sea. No es él que pone el precio de ese vehículo. Lo pone Aduana, porque Aduana tiene ni su informe ni su internet, lo que cuesta ese vehículo, lo que debe pagar. Así debería tratarlo a Aduana. Que pongan los importadores abusadores, pongan los precios en un valor, no lo que ellos declaren. Por eso es que esos quesos están compitiendo aquí a 80 y 90 pesos la libra y no pueden competir los productores con esa mafia importadora. Hoy debemos estar llenos de orgullo. Orgullo. Porque bajo el techo de estas instalaciones, que a través de los últimos 15 o 20 años, tal vez nunca tan grande una actividad como la de ahora, pero no menos importante, hemos reunido aquí más de 10 o 12 veces, con diferentes problemas, con diferentes actores, pero siempre trabajando con el corazón de los productores, de lo que es nuestra forma de vida. Y hoy debemos, aparte de los problemas, sentirnos orgullosos, y quiero que se oiga bien, porque hoy están aquí íconos de esta lucha. Qué bueno que la juventud lo sepa. Íconos de esta lucha que comenzó hace muchos años, y si alguno de los jóvenes no lo sabe, cuando alguna de nuestras instituciones ni se ponía a los presidentes por democrática votación, sino por decreto. Y aquí está hoy el que para mí personalmente, para muchos de los que estamos aquí, ha sido uno de los maestros por su constancia, perseverancia, rectitud, que es el doctor Rodríguez Conde. Allí, Víctor Tolentino, recientemente graduado de veterinario, ordeñando su vaquita en San José de las Matas. Hay varias relaciones que ya cuando el doctor Rodríguez Conde estaba en estos menesteres hace más de 25 y 30 años, muchas veces se había una apatía que se decía, ¿quién viene atrás? Y el doctor, con mucha paciencia, siempre dijo, siempre vendrá atrás. Y hace 25 años, doctor, usted dijo eso. Y aquí una de las principales cosas que podemos mostrar es que hoy, 30 años después, está usted, está Vito, está Wilson, está Billy, está un grupo de jóvenes que son los que nos motivan a nosotros a echar esta lucha. Porque sí hay futuro, sí hay futuro. Distinguidos productores, damas y caballeros, deseo iniciar estas breves palabras agradeciendo el esfuerzo que ha realizado todos ustedes el día de hoy, dejando de lado su dinero con compromiso de cuidar y alimentar sus vacas para asistir a esta gran concentración ganadera, la cual es la respuesta al firme compromiso que asumimos que la gran asamblea realizada en la comunidad La Villa Palma. La ganadería, importante actividad económica que se realiza en nuestro país desde hace más de 500 años y que a través de la historia hemos conocido los valiosos aportes que ha realizado nuestra nacionalidad, hoy está siendo fuertemente amenazada, fruto del desorden y la anarquía que se ha implementado en el manejo del mercado de la leche, amparado en unos acuerdos comerciales internacionales que solo han servido para enriquecer a muchas personas y para colocarnos una gran barrera que frena nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Habla el ingeniero agrónomo Arturo Bisonó. Agricultor, hoy en día necesitamos que nuestra agricultura sea más competitiva. Para esto necesitamos un nuevo enfoque, y ese enfoque va directamente relacionado a la capacitación y a la tecnología. Habló el ingeniero agrónomo
Arturo Bisonó. Llegó a la República Dominicana el nuevo concepto de sistema de ordeño europeo, Flaco. Flaco. Te ofrecemos desde el diseño hasta la instalación de la sala de ordeño, ajustada a tus necesidades. Este sistema aumenta considerablemente el rendimiento y la eficacia de explotación, haciéndolo más rentable, utilizando un mínimo de personal para realizar el ordeño. Con este sistema, la salida y entrada de las vacas se realiza de manera simultánea, disminuyendo notablemente el tiempo de ordeño. Además, con pocos litros de leche al día, puedes pagar tu inversión. Te damos supervisión permanente, supliéndote piezas y material gastable. Este sistema garantiza la higiene y desinfección en el ordeño, produciendo mejor calidad de leche. Llama sin compromiso a nuestro representante Alejandro Cueto en los teléfonos 809-261-7731 y 829-761-6606. Flaco, sistema de ordeño europeo. Ganadero, para mejorar la calidad de tu hato en las razas Brahman Rojo, Brahman Blanco y Kir Lechero. El Centro Genético Rancho Doña María es la solución. Ejemplares de trasplante de embriones y fertilización in vitro. Rancho Doña María, finca de grandes campeones. Cruce del Laurel, en la Luisa Blanca Monteplata. Para contacto, llámanos al teléfono 809-383-1602. Amigos de Ruta Ganadera, recuerden que a través del Facebook Ruta Ganadera TV y en YouTube Ruta Ganadera pueden seguirnos en las redes sociales. Queremos saludar a los amigos que están siempre con Ruta Ganadera, que le dieron seguimiento a nuestra transmisión en vivo de la gran concentración de ganaderos en la ciudad de La Vega, aquí en República Dominicana, que estuvieron con nosotros Luis Carlos Pérez, Turul, Amin Mejía y a Enrique Tejada, así como a Jacobo Isaac Curi. Un saludo especial para Jacobo, a Zoilo Columna en Estados Unidos, a Neudi Hiraldo, a Luis Carlos Pérez, a Josian Álvarez Parra, a Mino Alonso, a Mari Amarante, a Miriam Antonio. Un saludo especial para Miriam, a Kelvin López, a Luis Valdez, Bot Serrot, a Rubén Darío Almanzar, a Oliver Marrero Reyes, a Ariel Cruz Martínez, a Deyanira Almonte, a Atilio Peguero, a Carlos Hurtados, a Aida Brito, que nos dieron seguimiento el pasado domingo de esta transmisión en vivo que hiciéramos en Ruta Ganadera TV. Así que a todos ellos, pues un saludo muy especial, y síganos a través de Ruta Ganadera TV en Facebook y Ruta Ganadera en YouTube. Pueden dar seguimiento a todo nuestro material que le ponemos para que ustedes disfruten de nuestra cobertura. Sembramos la esperanza en el Valle del Cibao. Cosechamos el mejor arroz con la más alta tecnología en la producción. Este es el nuevo arroz Dos Pinos Premium 99% grano entero, único en el mercado nacional. ¡Qué bueno! ¡Qué rico! Arroz Dos Pinos, este sí es bueno, este sí es rico. Porque solo Dos Pinos supera Dos Pinos. Este copia arroz. Nota editorial de Ruta Ganadera. Planta de secado. Única solución política ante la crisis de mercado de la leche nacional. Hoy nos encontramos frente a la encrucijada de tener que presenciar a nuestros productores lecheros no encontrar mercado para su producción, que con tantos esfuerzos y sacrificios logran garantizar la seguridad alimentaria de más del 65% de nuestra población, además de proporcionar decenas de miles de puestos de trabajo a dominicanos que se empeñan por producir dignamente el sustento de sus familias. Era previsible y de fácil intuición proyectar que esta dramática realidad ocurriría para estos tiempos.
La propia creación de Ruta Ganadera es una expresión del clamor de quienes producimos este programa para advertir y orientar a los productores y autoridades de las inminentes consecuencias de la aplicación de los tratados de libre comercio suscritos por el país en forma apresurada y sin el consecuente establecimiento de un plan de reconversión de la productividad de nuestros agroempresarios. Para el sector lechero nacional, es de vital importancia convencer al presidente Danilo Medina para que autorice la inversión necesaria para la inmediata contratación de una planta de secado de leche de mediana capacidad, unos 100.000 litros diarios, para operar en época de verano, donde se produce un ligero incremento en la producción nacional, a consecuencia de las mejoras en las condiciones climatológicas, con su consecuente aumento en la producción de forrajes. Conscientes de que nuestra propuesta encontrará oposición en sectores interesados y muy probablemente de los propios productores, que por desconocimiento no llegan a comprender la magnitud a lo que nos enfrentamos, nos permitimos señalar que desde el 10 de noviembre del año 2010 propusimos declarar como prioritario en la Asamblea de Fedeganorte en la comunidad de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, la necesaria transformación del enfoque que hasta el momento se ha tenido del sector ganadero nacional y la creación del Clúster de Ganaderos de la República Dominicana, órgano que tendría como misión preparar una plataforma que le permitiera a sus miembros resistir las consecuencias de la apertura comercial, tener una visión más acorde con nuestra realidad productiva y lograr una rentabilidad más digna para los productores. Debemos recordar que en el mes de febrero del año 2014 presentamos ante las autoridades del sector y la dirigencia nacional el documental Una Voz de Alerta, Mañana Puede Ser Demasiado Tarde, en el que exponíamos con fílmicas las dramáticas consecuencias del impacto de la liberalización del mercado lácteo de nuestro país y en el cual hicimos varias recomendaciones, siendo la más significativa la que solicitaba la inmediata convocatoria de la Asamblea General Deliberativa del CONALECHE para declarar en estado de emergencia competitiva al sector lácteo dominicano. No menos significativa fue la intervención que realizamos en el Senado de la República, en la que también advertíamos que los tratados de libre comercio nos ponían a competir frente a la OTAN de la leche, representada por Estados Unidos y la Unión Europea, juntos contra unos productores que no tenían las municiones para ello, y que el rol del Estado era poner en nuestras manos los recursos necesarios para poder enfrentar mínimamente este nuevo escenario. De seguro que habrán otras valiosas y patrióticas ideas que podrían presentar soluciones probablemente más llamativas al oído de nuestros productores. Pero nuestro deber es seguir orientando con sentido lógico y práctico al sector lácteo nacional. No decimos que la instalación de una planta de secado de leche no tenga sus implicaciones negativas, pero nos atrevemos a sustentar que es la solución más alcanzable que tiene el gobierno para enfrentar las futuras crisis que se presentan cada año. La planta de secado nos da un compás de espera para hacer lo que hay que hacer, que no es más que la transformación productiva de nuestros ganaderos. Finalmente, queremos recordar la célebre frase que nos dice que no debemos seguir haciendo lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Esta ha sido la nota editorial de Ruta Ganadera, apoyando la calidad de leche de los ganaderos. CONALECHE, fomentando la leche. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos junto al ingeniero Walter Bravo,
ingeniero en acuacultura, viene desde Chile a este seminario de buenas prácticas y nutrición acuícola aquí en la República Dominicana, organizado por la USEC. Walter, Chile es una potencia en América y en el mundo en materia de acuacultura, tanto en pesca en aguas marinas, pero también en producción en aguas dulces. La República Dominicana dando sus primeros pininos, o retomando el tema de nuevo de acuacultura de crianza, ustedes han venido a transmitir los conocimientos, fundamentalmente un proyecto de acuacultura en agua dulce. ¿Cuáles serían los elementos primario para iniciar un proyecto de este tipo? La verdad que lo que quisimos transmitir en este seminario es que la acuicultura, siendo a pequeña o a gran escala, los principios de cultivo siempre son los mismos. O sea, hay que partir por investigación, por capacitación, y la gente o las empresas deben partir con el apoyo del Estado. O sea, estas tres variables, estas tres cosas son las que hacen que la industria pueda crecer. Básicamente es eso. Por supuesto, son elementos fundamentales: conocimiento, el recurso para la inversión y un seguimiento por parte de algunas agencias, en este caso el Estado, para que se puedan llevar las prácticas correctas. En República Dominicana, un mercado nuevo por incursionar, pero hay grandes importaciones sí. De República Dominicana, de pescado, tanto de agua marina como de agua dulce. Sabemos que la acuacultura crece potencialmente, sí, dentro de la agropecuaria, y que hay un potencial. La República Dominicana, rodeada por, es una isla conjunto con Haití, con un potencial. La diferencia entre agua dulce y agua de mar aquí en el trópico, diferente a Chile, o sea, diferente, pero ¿qué podemos hacer? Mira, para complementar lo que acabas de decir, puedo decir que la acuicultura en el mundo crece a razón de aproximadamente un 9% anual. Sin embargo, la agricultura crece en promedio a razón de 1,5 a 2% anual. Solo con ese dato podemos saber que la acuicultura, el potencial que tiene, es enorme. Y siendo República Dominicana una isla, o sea, el potencial marino es enorme. Y aún así, específicamente hablando de tilapia, que fue este seminario, los cuerpos de agua y la disponibilidad de agua o las características ambientales de la isla nos hace ver claramente que este país tiene un potencial que no está siendo aprovechado. Y este seminario se basó un poco en eso, en poder entregar las herramientas para que República Dominicana pueda potenciarse o ser una potencia ¿cómo se llama? En Latinoamérica, en acuicultura. Vimos en la presentación que hacías previamente una batería de barco pesquero fuera del agua en Chile. Y también vimos la forma, un video que le presentaste a los participantes de cómo se vacunan, se inyectan los peces. ¿Se está agotando la pesca por disminución de la presencia natural de la vida marina? Claro, la pesca tuvo un crecimiento sostenido durante muchísimos años, pero hoy ya la pesca no sigue creciendo, sino que más bien se estabilizó y empezó a bajar. Y eso hace que los barcos pesqueros o el esfuerzo pesquero disminuya. La imagen que estaba en mi computador no muestra otra cosa que eso. Vemos una gran cantidad de barcos en el norte de Chile que están varados porque ya la pesca no ya hay, cada día hay menos pesca. Y el tema del video de la vacunación se mostró básicamente para indicarles a ustedes que el tema sanitario, la sanidad en la acuicultura es muy importante. O sea, el no uso de antibióticos se basa principalmente en las buenas prácticas acuícolas y en que la industria farmacéutica fue capaz de desarrollar vacunas
acordes a la industria y así bajar el consumo de antibióticos. Sumamente importante, porque de eso se trata, de tener un buen manejo para que tengamos resultados positivos y adecuados con el medio ambiente. Aquí decimos que los peces de agua dulce no es un indicador de la calidad del agua de nuestros ríos y nuestros afluentes. Sí, claramente. Son indicadores. Ellos necesitan una cantidad de oxígeno y son sensibles a la contaminación, a los químicos, a los metales pesados. Si vemos peces muertos en los cuerpos de agua, claramente es un indicador de contaminación. Hubieron ahora mismo en República Dominicana fuertes lluvias y mientras ustedes estaban en este seminario, pues ha habido una catástrofe en el lago de la presa de Atillo con una cantidad enorme de peces muertos. Tres factores: un vertedero de basura de los tres ayuntamientos, la minera Falcon Bridge o unos arrozales que podrían estar utilizando pesticidas. O sea, uno de estos tres elementos que se desbordaron por la fuerte lluvia han afectado el lago más importante del Caribe que tenemos, y los peces pues han muerto ya en la etapa principal. ¿De qué se alimentan los peces? O sea, granja, estamos hablando de producción, sí, sí. Ya efectivamente, ¿cuál sería la alimentación? La verdad que el tema alimentación es un tema que se tocó con fuerza, que lo tocó el doctor Herbert Quintero, el especialista en nutrición, y con él aprendimos, se transmitió que la tilapia es un detritívoro, o sea, come lo que encuentra y a la vez es un filtrador, o sea, la productividad primaria, que son estas microalgas, este fitoplancton que están en el agua naturalmente, ellos son capaces de filtrar y alimentarse de eso. Por lo tanto, si alguna de estas empresas o industrias virtieron en forma accidental, pensemos que así fue, algún producto químico o algún pesticida al agua, claramente ellos son afectados, o sea, van a morir, no tienen otra opción, no pueden escapar de la contaminación. Finalmente, un mensaje a los productores dominicanos que están tratando de organizarse y de producir efectivamente. Es lo que dijimos como conclusión final en el seminario. Creemos o pudimos ver que el potencial que tiene este país es importante. La asociatividad entre los productores es importante, el apoyo del gobierno, pero alguien dijo, hay que pensar en grande para llegar a ser grandes. Y tal vez el problema se radica en que los productores están pensando como pequeños productores. Y teniendo un potencial tan grande, hay que pensar en grande. O sea, la asociatividad y el querer y capacitarse para hacer las cosas en grande es la solución al problema. Amigos de Ruta Ganadera, el ingeniero Walter Bravo, aquí en este seminario de buenas prácticas y nutrición acuícola, aquí en Santiago de los Caballeros. Continuamos con nuestro programa. Veterinaria del Norte te espera en su nuevo local del kilómetro 17 de la autopista Duarte, donde podrás encontrar todos los servicios que por más de 4 décadas te hemos brindado. Además, aprovecha las ofertas en productos para bovinos, especies menores y para gallos. Recuerda que en la autopista Duarte, en el kilómetro 17, justo después del Hiperolé, ahí está Veterinaria del Norte. Habla el ingeniero Lidio Martínez, especialista en pasto y forraje. La comida más barata que es del pasto, pero no pasto cualquiera, sino pasto mejorado. Mensaje patrocinado por Semillas Marangatú, de Ferquido. En PET Agroindustrial utilizamos las más avanzadas tecnologías para garantizarle a nuestros clientes que en cada saco de alimentos PET lleva la fórmula correcta para hacer más eficientes sus animales. Autopista Duarte, kilómetro 11 Santiago, teléfono 809-612-5550. No olvides, si tus vacas tienes que alimentar, alimentos PET debes usar. Se celebró en la parroquia Cristo Salvador de la barriada de Honduras, en la ciudad de Santo Domingo, una misa en conmemoración al Día Mundial de la Leche.
La actividad fue convocada por el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera CONALECHE y participaron los funcionarios del sector, así como productores y relacionados. Hemos presentado con el patrocinio de PET Agroindustrial, CONALECHE, Dirección General de Ganadería y Pasteurizadora Rica. Ruta Ganadera, la ruta de la agropecuaria dominicana.